¿Cómo tener huesos fuertes y sanos? 10 tips. Los huesos son la estructura que da forma y soporte a nuestro cuerpo. ¿Pero sabías que los huesos se van construyendo y regenerando constantemente? Sí, desde el nacimiento hasta los 30 años de edad, los huesos se van formando, desarrollándose y adquiriendo fortaleza. Luego de los 30, el proceso continúa, pero de forma más lenta, e incluso puede comenzar un proceso degenerativo. Según la cantidad de masa ósea que hayas logrado durante tu juventud, dependerá la resistencia y densidad de tus huesos durante tu vejez. De allí la importancia de mantenerlos fuertes para garantizar su resistencia y prevenir afecciones como la osteoporosis. Hoy te mostraremos cómo tener huesos fuertes y sanos. 10 tips para que tengas una estructura ósea resistente a todo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Mantén una dieta rica en verduras. Las verduras están cargadas de minerales y vitaminas, micronutrientes esenciales para la formación de los huesos y su mantenimiento. Una investigación desarrollada por especialistas de la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, ha encontrado que la vitamina C, presente en variedad de vegetales y verduras, tiene la capacidad de inducir en los procesos genéticos de la formación de la estructura ósea, favoreciendo su desarrollo y fuerza. De hecho, es sabido que hace mucho que la vitamina C previene el escorbuto, una afección que incide también sobre la resistencia y fortaleza ósea. Los investigadores señalan que la acción antioxidante de la vitamina C puede brindar protección sobre las células óseas, así como puede modificar la epigenética de los genes claves del desarrollo y mantenimiento de los huesos. Otras investigaciones también dan cuenta de la importancia de los minerales presentes en las verduras para la formación de la densidad ósea, que es la medida de la cantidad de calcio y otros minerales que se encuentran en tus huesos. Cuando tienes una baja densidad ósea, puedes presentar afecciones como la osteopenia o la osteoporosis. Consumir vegetales verdes y amarillos puede incrementar incluso tu masa ósea y la resistencia de tus huesos. Así lo confirmaron investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Médica Tokio, en Japón, quienes encontraron que las personas con una ingesta menor o casi nula de vegetales verdes y amarillos tenían una masa ósea 5 veces más baja en comparación con quienes incluían estos vegetales en su dieta diaria. Pero si tus huesos ya han comenzado a perder fuerza y la osteoporosis está dando señales de amenaza, no te angusties. Corre a llenar tu alacena de cebollas, brócoli y vegetales de colores verdes y amarillos, puesto que en un estudio de la Universidad Médica de Carolina del Sur, han descubierto que la ingesta de cebollas incrementa en un 5% la densidad ósea en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas de más de 50 años. Así que para tener huesos resistentes, los vegetales y verduras deben formar parte de tu dieta diaria. Desde niños hasta adultos mayores, todos necesitan ingerir verduras de todos los colores. Número 2. La ingesta de proteínas. Si los vegetales son necesarios para la salud ósea, la proteína lo es aún más, puesto que el 50% de tus huesos está conformado por ella. La proteína contiene aminoácidos esenciales que ayudan a las células a mantenerse activas y regenerarse. Esto también implica que las células de tus huesos se mantienen saludables y pueden realizar su trabajo de reconstrucción ósea de forma constante. Igualmente, una baja ingesta de proteínas en la dieta conduce a un descenso rápido de la absorción intestinal del calcio, lo que conduce a un descenso de la densidad ósea,
Así lo afirman investigadores de la Universidad de Connecticut, quienes además señalan que esta condición se presenta rápidamente con tan solo 4 días de una dieta baja en proteínas. La ingesta de proteínas diarias debe ser de al menos 0.8 a 1 gramo de proteínas por cada kilogramo de peso, para alcanzar un nivel óptimo de protección de la masa ósea. Las personas mayores requieren una ingesta aún mayor, ya que se ha comprobado que previene la reducción de la masa y densidad ósea, lo que incide de forma directa en la prevención de las fracturas de caderas, brazos y columna vertebral. Así lo han señalado un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, que evaluó a más de 144.000 mujeres durante 6 años. Incluye más proteína en tu dieta, especialmente de carnes magras, y tus huesos te lo agradecerán. Además, gracias a la proteína, tu masa muscular se mantendrá óptima, reduciendo a su vez el esfuerzo de tus huesos. Número 3. Come alimentos ricos en calcio en cada comida. El calcio es uno de los minerales fundamentales para la formación de los huesos, su resistencia y fuerza. De hecho, es el mineral más importante para ellos. Mantener una dieta baja en calcio conduce a la disminución de la densidad ósea, la descalcificación y las fracturas. Las células óseas requieren de un suministro óptimo de calcio para poder mantener a los huesos resistentes. Es importante que la ingesta diaria de calcio sea de 1.000 miligramos por día para las personas adultas, de 1.300 miligramos para los adolescentes y de 1.200 para las mujeres mayores. Pero aún así, la capacidad de absorción de calcio por parte de tu organismo no puede variar por diferentes causas de un día a otro, e incluso de una comida a otra. Por ello, es importante que tengas fuentes de calcio en cada una de tus comidas. Para que tu ingesta de calcio se mantenga constante, puedes optar por lácteos, semillas de sésamo, chía y apio, sardinas y salmón, legumbres, frutos secos como las almendras, verduras y alimentos enriquecidos. Número 4. No olvides el magnesio y zinc. Así como el calcio es esencial para la formación ósea, el magnesio y el zinc también tienen un papel fundamental. El magnesio interviene en múltiples procesos orgánicos. Uno de ellos es la regulación de la absorción y asimilación del calcio que consumes en tu dieta diaria. Esto lo hace gracias a su efecto sobre la hormona paratiroidea, que se encarga de liberar el calcio hacia la sangre para equilibrar el nivel de este y el fósforo en el organismo. Además, incrementa la resorción ósea, estimulando a los osteoclastos, un tipo de células que se adhieren al tejido óseo y que se encargan de su destrucción. El magnesio, al suprimir la acción de la paratohormona, facilita la absorción de calcio en los huesos, promoviendo un mejor trabajo de los osteoblastos, que son las células encargadas de producir y generar el tejido óseo. Igualmente, el magnesio contribuye a la conversión de vitamina D a través de la producción de una enzima, lo que incrementa el nivel de absorción de calcio. Una dieta baja en magnesio puede conducir a un mayor riesgo de desarrollo de osteoporosis y osteopenia, así como de fracturas en la edad avanzada. Por su parte, el zinc ayuda a promover la generación de células formadoras de huesos, lo que a su vez reduce la degradación de los mismos. Por suerte, puedes encontrar magnesio y zinc en los mismos alimentos que proveen calcio, especialmente en las proteínas, vegetales y legumbres. Número 5. Asegúrate de contar con suficiente vitamina D y K. Las vitaminas son esenciales para la salud orgánica, pero las vitaminas D y K son las más importantes para el desarrollo y mantenimiento de la masa ósea. Entre las funciones de la vitamina D, resalta su intervención en el proceso de absorción de calcio,
lo que es esencial para la formación del hueso y su regeneración. Aunque la vitamina D se puede obtener por la exposición solar, es frecuente su déficit en las personas, ya que siempre buscamos el modo de protegernos del sol. Un bajo nivel de vitamina D conduce a un menor desarrollo de masa ósea, a su pérdida y a la reducción de densidad ósea, especialmente en niños. Para evitar esto, se sugiere que la persona tenga al menos un nivel de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D en su sangre para prevenir la osteopenia y otras afecciones óseas. Por fortuna, no necesitas quedarte bajo el sol largo tiempo para obtenerlo. Con media hora diaria es suficiente, pero también puedes recibir vitamina D de otras fuentes, como los pescados grasos, el hígado de res, el queso, algunos alimentos fortificados o directamente de un suplemento de vitamina D. Este último es recetado por el médico luego de confirmar su déficit. La vitamina K, por su parte, también es necesaria para la salud ósea, pues ayuda a prevenir la pérdida de calcio de los huesos gracias a la modificación de la osteocalcina, una proteína que al unirse a los huesos reduce la pérdida de calcio. Puedes obtener vitamina K de alimentos como los huevos, las carnes y el hígado. También de alimentos fermentados como el chucrut y el nato. Sin embargo, lo más común es que ante una deficiencia tu médico te recete algún suplemento de vitamina K. Número 6. Consume alimentos con omega 3. Otro de los nutrientes que los huesos requieren para mantenerse saludables y fuertes es el omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada que se considera esencial para el organismo. Primero, porque no puede producirla por sí mismo, y segundo, porque interviene en diferentes procesos, especialmente en la formación de las membranas celulares. Al contar con un buen suministro de omega 3, las células se mantienen activas, su función de regeneración se sostiene y se previene la oxidación de las mismas a causa de los radicales libres. El omega 3 es fundamental para ayudar a los osteoblastos en su proceso de generación y reparación de los huesos. Un estudio reciente desarrollado por el Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Estatal de Pensilvania encontró que la ingesta de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 ayuda a reducir la resorción ósea, es decir, el proceso mediante el cual los osteoclastos destruyen el tejido óseo, liberando hacia el torrente sanguíneo los minerales que se requieren para su mantenimiento y formación. Según la investigación, los ácidos grasos omega 3 protegen el metabolismo óseo. Esto puede ayudar a reducir la pérdida de masa y la densidad ósea, especialmente a edad avanzada. Pero es importante que la ingesta de ácidos grasos omega 3 sea equilibrada, junto con la de omega 6. Este tipo de ácidos grasos son los encargados de generar inflamación crónica, oxidación celular y también inciden en la disminución de la densidad ósea. Para que el equilibrio de ambos ácidos grasos sea benéfico para tus huesos, debes procurar consumir más pescados grasos, así como los frutos secos, semillas de chía y lino, y aceites vegetales de oliva, aguacate y coco. Mientras que a la par reduces la ingesta de aceites hidrogenados, margarinas y demás alimentos que los contengan. Número 7. Evita las dietas muy bajas en calorías. Aunque estés tratando de perder peso, es necesario que tu ingesta calórica sea suficiente. Las dietas con un aporte de calorías muy bajas, además de ralentizar el metabolismo y hacerte sentir agotado con más rapidez, también pueden poner en riesgo la salud de tus huesos. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, el seguimiento de una dieta por debajo de las 1000 o incluso 500 calorías por día produce una reducción de la densidad mineral ósea. Así lo comprobaron tras someter a un grupo de mujeres a una dieta estricta de 405 calorías diarias durante 10 semanas.
También indican que luego de suspender la dieta, las mujeres tardaron 10 meses en recuperar los niveles iniciales de densidad ósea, pero con el consecuente incremento de peso. Resultados similares obtuvieron diversos estudios, como el de la Universidad de Washington, en el cual la restricción calórica sostenida durante 2 años continuos redujo en un 35% la densidad ósea de adultos jóvenes en zonas susceptibles de fracturas como las caderas, incrementando el riesgo de sufrir de osteoporosis. Las dietas muy restrictivas también restringen el consumo de minerales y nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento orgánico, aumentando el riesgo de problemas óseos. Si buscas perder peso, procura no seguir dietas con una ingesta menor a 1.200 calorías diarias. Recuerda que tu organismo también necesita una cantidad de calorías adecuadas para todos sus procesos. Igualmente, procura obtener tus calorías de fuentes nutricionales valiosas, como proteínas, vegetales y legumbres, reduciendo la ingesta de carbohidratos refinados. Número 8. Toma un suplemento de colágeno. El colágeno es una proteína que junto a la elastina pierde la elasticidad de los tejidos orgánicos, así como la capacidad de regeneración. De hecho, es la principal proteína que se encuentra en los huesos y contiene aminoácidos necesarios como la glicina, prolina y lisina, que ayudan a formar el resto de los tejidos. El colágeno hidrolizado se obtiene de los huesos de los animales. Es común conocerlo como gelatina y es frecuentemente consumido para reducir el dolor articular y favorecer la regeneración de los cartílagos. Si tus articulaciones están molestando o tus huesos se encuentran frágiles, conversa con tu médico sobre la opción de tomar un suplemento de colágeno, pero a la vez, procura obtenerlo de los alimentos. Una buena opción son las sopas de hueso que contienen cartílagos, como el osobuco, y también la ingesta de frutas que promuevan su producción en el organismo. Número 9. Mantén un peso saludable. Es importante mantener un peso saludable y estable para que los huesos también se mantengan saludables. El sobrepeso y la obesidad incrementan la carga de peso que los huesos deben soportar y sostener de forma constante. Esto puede acarrear el riesgo de fracturas frecuentes. Pero un peso muy bajo también puede ser contraproducente, pues contribuye a la disminución de masa ósea y su densidad, lo que te puede conducir a un mayor riesgo de osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas. Si sueles practicar dietas y luego abandonarlas, el rebote de peso permitido también puede poner en jaque la fuerza de tus huesos, reduciendo la masa ósea e incrementando el riesgo de fracturas. Lo ideal es que puedas mantener un peso estable, acorde a tu edad, sexo y masa muscular. De esta forma, tus huesos te brindarán la resistencia que requieres y a la vez se mantendrán fuertes. Número 10. Realiza ejercicios de fuerza y resistencia. Cuidar tu alimentación y peso es fundamental para la salud ósea, pero no es suficiente. Para ayudar a que tus huesos generen fuerza y sean capaces de resistir la sobrecarga de peso, como cuando levantas objetos, etc., es necesario que realices entrenamiento de fuerza y resistencia. En pocas palabras, es momento de usar las pesas y máquinas en tu gimnasio. Diversos estudios dan cuenta del impacto positivo de los ejercicios de resistencia y fuerza en la formación de huesos sólidos y su crecimiento. Uno de ellos, desarrollado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, señala que el ejercicio físico de fuerza y resistencia, así como de alto impacto, son necesarios para la prevención y tratamiento de la osteoporosis, especialmente si se realizan a alta intensidad y en intervalos cortos como el entrenamiento HIIT, ya que ayudan a incrementar la masa ósea, su densidad y resistencia. No importa la edad que tengas, tanto jóvenes como adultos mayores pueden mejorar su resistencia ósea si practican a diario ejercicios de fuerza, combinados con equilibrio y alto impacto.
Si te encuentras en un estado muy frágil o los ejercicios de alto impacto no son para ti, los ejercicios con mancuernas y pesas son la forma más práctica para fortalecer tus huesos, mientras incrementas también la masa muscular. La salud de los huesos va más allá de tu proceso de crecimiento. Está asociada a lo que comes, tus actividades, tu nivel de sedentarismo y también a tu peso. Puedes mantener una estructura ósea fuerte si mantienes una alimentación saludable, rica en minerales y proteínas. Pero también es importante que a lo largo de tu vida vigiles tu peso y te ejercites. De esta forma, podrás llegar a la vejez con huesos de hierro y sin riesgo de enfermedades óseas ni de fracturas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo tener huesos fuertes y sanos. 10 tips. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.